Debido a la importancia que tienen los objetos en la historia y como parte de la celebración por su 30 aniversario, el Museo Franz Mayer presenta la exposición Silla Mexicana, Diseño e Identidad, que muestra un diálogo en torno al objeto clave de la historia del diseño. Lo que van a ver ustedes van a ser cerca de 170 piezas. Es un discurso cronológico de 1900 a la fecha. Arrancamos, la idea es presentar sillas y asientos de diseñadores y arquitectos mexicanos, pero también de empresas emblemáticas en el diseño. Dividida en dos secciones, 30 ejemplos de la colección Franz Mayer y Diseño e Identidad, la exposición estará abierta del 12 de febrero al 17 de abril, donde se podrán apreciar las técnicas empleadas, el proceso, los materiales y su uso cotidiano. ¿Y por qué no poner en contraste, a ver, las sillas del siglo XX y XXI, por un lado, que nos hablan de diseño y todo, pero también por qué no pensar en que esos creadores de esos muebles también fueron diseñadores? También fueron personas que se enfrentaron a un gusto de una época determinada, a unas limitaciones o posibilidades tecnológicas. ¿Con qué trabajaba la gente hace 200 o 300 años para producir esos muebles? ¿De qué materiales se valían para producirlos? Parte de la colección del museo nació de un ejercicio de revisar las obras que tenemos, concretamente las sillas. Y sobre todo quisimos hacer énfasis, empeñarnos en revisar sillas que tenemos en bodega. No tanto privilegiar aquellas obras maestras también que tenemos en la exposición permanente, sino ver también esas otras obras que tal vez no han estado tan a la vista del público. Con información de Ana Karen Alvarado y Manuel Bello, e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.